¿qué tal, chiflados? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren excelente. Yo también, gracias a Dios, me encuentro muy bien. Si no me conoces, mi nombre es Emanuel Orozco, me puedes decir M. Ahora sí ya me conoces. En esta ocasión te vengo a hablar de algo que seguramente te va a sorprender. Pero antes te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que seas el primero en ver estos videos. Ahora sí, vámonos al grano. ¿Sabías que tu smartphone te observa? Así es, tu celular recopila datos para fines comerciales. ¿Pero qué tipo de datos? Seguramente si tienes un smartphone te aparece publicidad de algo que estás necesitando justo en ese momento. Inclusive llegas a pensar, esto lo platiqué ayer con mi familia. Ayer platicaba con un amigo que quería conocer Francia y ahora me salen vuelos a París. Esto ocurre gracias a que tú mismo le otorgas permisos especiales a las aplicaciones que instalas. Pero, ¿cuáles permisos? La cosa es así. Cuando instalamos una aplicación en nuestro smartphone, nos pregunta cosas como ¿permitir que X aplicación pueda enviar y ver mensajes? ¿Permitir que X aplicación administre llamadas telefónicas a tus contactos? ¿A tu cámara? ¿A tu micrófono? ¿Y qué hacemos? Nos vale pito y le damos el permiso, con tal de descargar esa aplicación que tiene el filtro que hace que te veas más joven. O algo más tonto, descargar aplicaciones que pensamos que sirven. Ay, Dios mío de mi vida, qué calorón está haciendo. Voy a instalar la aplicación del ventilador. Permitir que la aplicación utilice la cámara, el micrófono, el Bluetooth, obtenga y publique todas tus fotos y audios. Simón, ¿qué puede pasar? Pues déjame decirte que gracias a esos permisos, tu teléfono ha comenzado a espiarte. Mientras platicas con tu familia o amigos y tu celular está presente ya sea en la mesa, en el sillón, en el bolsillo o en cualquier lugar cerca de ti, ya recopiló audios de lo que estabas hablando. Y es por eso que varias horas o días después te encuentras publicidad relacionada a lo que estuviste platicando. Fíjense hasta dónde llegan los estudios de mercado. La tecnología se los facilita enormemente. Y más que nada porque tú mismo se los estás permitiendo al aceptar esos permisos sin control. Déjenme les cuento que anoche un amigo y yo platicábamos acerca de los gimnasios de pesas. Estábamos en mi casa y me estaba platicando y explicando para qué servía la proteína y todo eso que se toman los deportistas. Duramos aproximadamente 15 minutos hablando de la proteína y esta mañana apareció un montón de publicidad acerca de diferentes marcas y tamaños de proteínas. Precisamente por lo ocurrido esta mañana me inspiré a buscar información y hacer este video. Lo mismo ocurre con la ubicación desde hace ya tiempo. Si frecuentas un lugar donde otras personas también lo hacen, te van a empezar a aparecer esas personas en las sugerencias de amistad de tus redes sociales. Con solamente 2 meses que llevo viviendo aquí en Guadalajara, ya me aparecieron en mi Facebook sugerencias de amistad tanto de mis vecinos como de mis compañeros de trabajo. ¿Cómo la ven? Yo antes pensaba que eso se manejaba por los amigos en común, pero también tiene que ver mucho la ubicación. Y esta no me la van a creer. En la parada del camión diariamente casi me encuentro a la misma gente y ya me apareció una sugerencia de amistad de una de esas personas. A mi modo de ver, esto es intimidante porque prácticamente ya nos pusieron un espía especializado en nuestros smartphones y no dudo que muchos de nuestros datos ya están en manos de malintencionados. Así que tomemos nuestras precauciones a la hora de charlar de temas privados delante de nuestro celular, porque ya va a estar peor que la vecina. ¿A dónde vamos a parar? Si alguno de estos fenómenos te ha ocurrido, si te ha aparecido publicidad de cosas que has platicado horas antes, te invito a que lo dejes aquí en los comentarios. También te invito a que en tu comentario me digas qué te gustaría ver en el próximo video. Y te invito a que le des un genial like a mi página de Facebook en la descripción. Y ahí vamos a estar en comunicación. Les recuerdo que mi nombre es Emanuel Orozco y nos vemos a la próxima.